Buenas tardes y buen provecho, Laja, San Germán, Cabo Rojo, toda la área oeste de Puerto Rico. Bienvenidos a otro programa más desde Mi Punto Radio TV. Hoy directamente desde el barrio Palmarejo, de un lugar familiar, de un negocio que está dando de qué hablar, el Bebe Pica aquí Sport Bar, un chinchorro con clase. Oye, ya más adelante estaremos compartiendo con el propietario, don Juan Alvin, todo su empleado, también está por allí. El cumpleañero de hoy, son 50 años que está cumpliendo Richard Tosa, apoderado del equipo de la AA Juvenil, de la RBI, tremenda persona, buen padre, buen hermano, buen trabajador, también tiene pasos de comedia. Así que déjante ustedes a nuestro amigo, el payamago, el indiscutible, el más querido por los niños. El palomar, el palomero, el palomazo, el palomín, palotú. ¡Primo, huepa! Saludos a toda mi gente. ¿Cómo está, Axel? ¿Todo bien? Todo bien. Un día fuerte. Hoy la agenda está bastante cargada. Ya desde las 6 de la mañana estamos, ¿verdad?, en nuestros quehaceres del diario vivir. Pero hoy, diferentes actividades, tanto cívica, culturales, religiosa, deportiva. Esta noche vamos a estar apoyando a nuestro atleta, la genio, uy, hoy el día, hoy el Rubén O'Neill Max. Vamos a estar allá en el Palacio de Recreación y Deporte de Mayagüez. Vamos por Max. Ah, oye, estoy ansioso, estoy loco que llegue la noche para ir a ver esa peleita. Uy, oye, a ti, ¿cómo te gusta el boxeo? Me encanta el boxeo y tengo una camisa, mira, Special Edition que tengo para hoy. Ok, así que esta noche, mira. Que esta camisa que tengo, en algún momento Max va a saborear ese como ese siempre, como siempre, Pimpolín, tú y yo siempre uniformados, pero el tercer hombre de este programa siempre es independiente. ¡Pome atención! Él es independiente, como independiente ya hoy le vamos a aplicar un memo el comité de disciplina. Sí, ya va de ahí a recursos. Ya está en remojo, ya en la próxima. Y con ustedes les presentamos directamente desde la nube negra. Mira, déjate que se puso nublado aquí de momento. Ahí está con nosotros Ove. Ovi, ¿qué está pasando? ¿Qué le queda, Corillo? Buenas tardes a todos los que sintonizan. Otro sábado más aquí desde Mi Punto Radio TV. Hoy estamos aquí, edición especial otra vez. Estamos en la calle, compartiendo con la gente. Si usted quiere pasar, oye, por aquí, compartir un ratito con nosotros, dese la vuelta. Estamos aquí en el Bebe y Pica aquí Sport Bar, y no un chinchorro cualquiera, eso es lo que pasa, que es un chinchorro con clase. Oye, mira, donde queríamos estar, ¿verdad? Hace tiempo. Oye, sí, pues claro, Juan Albi fue uno de los primeros auspiciadores que no dijo, sí, cuenta con eso, y todos los sábados esperamos la llamadita de nuestro programa, pero hemos visto, mira, el mes de diciembre, hemos visto que esto prácticamente los fines de semana se llenaba, tenía parrandón, karaoke, los jueves de karaoke. Más adelante vamos a estar, ¿verdad?, compartiendo con él, porque nos va a dar toda información sobre, y mira las camisetas que tienen, Puerto Rico se levanta con allí. Oye, antes que se me olvide, quiero, ¿verdad?, invitar a todo el mundo al Gran Carnaval de Softball, beneficio de Rebeca Arroyo, el domingo 4 de febrero, en el Parque Quintín Hernández, Parque Viejo, así que allí los esperamos, ¿verdad? Esto es, ¿verdad?, una actividad a beneficio de señora, ¿verdad?, que pues, lamentablemente sufre de cáncer, así que lo esperamos, y las inscripciones son a 20 pesitos. Una bola, un bate de madera también puedes llevar allí, así que los esperamos allí. Domingo 4 de febrero. Así que vayan a cooperar con esas causas. Oye, espérate, y tenemos un cumpleañero. ¿Quién es el cumpleañero hoy? Ah, el cumpleañero, como ustedes saben, todos los sábados nosotros escogemos un cumpleañero. Un cumpleañero, ¿verdad? Cumpleañero en nuestro programa, hoy, donde pues le cantamos cumpleaños. Ajá. Pero esta ocasión lo quisimos hacer especial, ya que queríamos venir desde hace tiempo al negocio, ajá, de Juan Albi. Y en el día de hoy, aquí en la noche, se estará celebrando el cumpleaños de Richard Tosa, nuestro querido amigo Richard Tosa. Vamos a estar aquí desde las 10 de la noche en adelante, pero este negocio está abierto. Y son 50 años. Sí, espérate. ¿Cuánto? ¿Cuánto cumple Richard? Bueno, 50. Yo ¿Cuánto? Camisa. ¿En los pies? 50 años de experiencia, de salud. 50 años viviendo en Laja, me dijiste. 50 años viviendo en Laja. Viviendo en Laja. Llegó por ahí. Para Richard, de hecho, ahora que yo voy a Richard, tengo una canción que me acuerda mucho a él, ahora que cumple 50 años. ¿Cuál es? Vamos a pasar el micrófono. Richard, Richard, lo que decía, son dos recortes y un cerquillo. Ah, no, Richard, buena gente, y tengo... Después que me quede calvo.
Bonito recuerdo y bonita memoria con Richard. Voy a compartir una con ustedes. Como todos saben, Richard es no tan solo fanático del béisbol, también se dedica a bregar con los jóvenes, está bregando con lo que es la AA juvenil. Y es una persona que béisbol desde la cuna. Pero Richard, como todas las personas, a veces se nos olvida la edad que tenemos. Richard hizo su debut en la Maguayo Softball League el año pasado, en el torneo de softball de Maguayo. Antes del partido me lo encuentro y me dice: llegué ready, vine a matar, salí de retiro, vengo a comerme el parque. No obstante, Richard tomó el terreno de juego, primer bateador, está jugando el campo corto, yo lo veo calentando, lucía en tremenda forma física, primer bateador del juego, batea una roleta hacia el área de la segunda, Richard la filea, se tira de pecho, la bola pasa y hubo que caminar todo el equipo a levantar a Richard de Ciore. Y de muy despedida, un bateador fue lo que duró. Aprovechó eso para volver a retirarse. Que se quede de apoderado, que es lo mejor que hace. Volvió y se retiró, duró un batazo. Fue la cajera más corta que he visto en la Maguayo Softball League. Pero Richard, unas palabritas, cuéntanos sobre ese evento. No, gracias, gracias primero que nada por haberme invitado aquí al programa. ¿No? Y gracias por los gratos recuerdos que tiene mi amigo. Le recuerdo que ya había jugado el año anterior a ese, había participado y duré 3 juegos. me fallaron los hamstrings, el brazo no me podía peinar como por 5 o 6 días. Me acuerdo que aquí mi amigo Acer jugó en un momento de primera, le tiré tan duro que la bola le pasó por el lado, dio en la verja, pero como dije, estaba bien duro ese día, ya después no podía peinarme. Porque a veces a nosotros se nos olvida cuando fuimos atletas, pero en algún momento tú dices, diablo, me siento igual, pero no, eso es, tú tienes que entrenar para esto. Ese día recuerdo muy bien que me escribieron mis amigos de Calle, y tengo unas amistades en Calle, y me dicen, dile a Richard que le baje un poquito al Bengay, que el olor llega acá, que llegaba al Yunque. Oye, vamos a estar compartiendo ya más adelante con Richard todas las experiencias, ¿verdad? Desde que él comenzó como apoderado, que me dicen que tenía que recoger piedra en carretilla, no le querían prestar parque, eso, más de 15 años, ¿verdad? Y 19 hemos años visto, llevo aquí ya, de los 21 que llevo en la 19 haciendo deporte. Y hemos visto, ¿verdad? Los logros que has tenido como apoderado de la juvenil, de la RBI, que el año pasado fue un año, tremendo para ellos. Estuvieron viajando a Serie del Caribe, también al Mundial. Que tuvieron la oportunidad de jugar un juego en un parque de Grandes Ligas. Torneo de excelencia también, que también los jóvenes míos de aquí han participado, ya llevo varios años con el torneo de excelencia, así que... Y muchos de ellos también han sido escogidos para el béisbol grande, béisbol AA, y este año no es la sesión, que más adelante nos estará brindando toda la información. Así que más adelante vamos a estar entrevistando, una extensa entrevista con Richard Tosa desde su comienzo en el deporte, y todo eso y mucho más aquí en nuestro programa Desde Mi Punto Radio TV. Así que no se vaya nadie, después de la pausa, ya saben, volvemos con mucha información. Y esta noche, el que no lo sepa, lo va a saber ahora. Nuestro Rubén O'Neill, nuestro prospecto boxeador, un joven talentosísimo y de mucha promesa para el boxeo, esta noche va a estar en cartelera, allá en el Palacio de Recreación y Deportes de Mayagüez. ¿Lo viste en el pesaje? Duro. Como navaja, papá. Duro. Oye, como navaja, lo siento, impresionante. ¿A qué hora nos vamos? Nos vamos tempranito, como a la... me preguntó, ¿verdad? Fuera de... Nos vamos juntos, ¿no? No, pero dile me preguntó, que no se puede. Ya me dijo que quería llevarse un bultito con sandwichitos de mezcla. Y tostitos con queso. Dile te voy que no a se decir, puede. Nos van a sacar. A los amigos que nos están escuchando, yo le voy a decir lo que me dijo, fuera de ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? Cuenta. Me dijo, dile a Pimpolín que si se baila en la guagua de él o nos vamos en el BM. Ah. En la guagua de los inflables no quiere. Quiere el BM. ¿Qué tú crees? Pues nos vamos en la guagua de los inflables hoy. Ah, muy bien. Bueno, luego de la pausa, retornamos con más información aquí desde Mi Punto Radio TV, directamente desde Bebe Pica, aquí es Sport Bar, un chinchorro con clase. Llévatelo, Maroquín. Mira, tengo aquí una información de...
Retornamos nuevamente a nuestro programa desde Mi Punto Radio TV de hoy, desde Palmarejo de Bebe Pica Sport Bar, un chinchorro con clase. Mira, tenemos un anuncio aquí, muy importante para las personas que nos están escuchando. Se va a estar celebrando en Lajas el evento de Relevo por la Vida. Eso es la Sociedad Americana contra el Cáncer. Este año, nuevamente, Lajas se va a hacer sede. Y el coordinador de ese evento, Ramón Lamboy, más adelante, no sabe si viene hoy, pero durante nuestro programa va a traer toda la información. Eso sí, ya comenzaron las ventas de las camisas. La camiseta oficial, lo que es la t-shirt, está en $10. Y lo que es la polo es a $25. Hay diferentes accesorios, stickers, luminaria, gorra, pasión, valentía y esperanza. Ese es el lema, unidos por la vida. Esto es el Relevo por la Vida en Lajas para el mes de abril. Vamos para allá. Vamos a estar allí, vamos a estar compartiendo, vamos a estar comprando la camiseta oficial para apoyar a Ramón Lamboy y sobre todo ese evento de Relevo por la Vida en Lajas. Oye, sí, apoyarlo, que se dan súper espectaculares. Siempre la gente de Lajas se desborda y apoya estos tipos de actividades, así que sigamos así. No, y más adelante también acaba de llegar nuestro alcalde, honorable Marco Turín y Sarripán, que va a estarnos dando una información sobre las fiestas patronales que se van a estar celebrando este año nuevamente en Lajas. La fiesta. Claro que la fiesta, pues, no sé si Urbane va sí, a estar allí. Sí, está allí. Me dijeron que sí, Urbane va a estar allí. Viernes, ¿no? Viernes. Sí, tenemos por acá ya el programa, está bueno y dándole de pez. Está Rumba Caliente también el jueves. Dándole las gracias a los que hicieron posible que nosotros estuviéramos allí para compartir con todo el público que se decida. Van a ser del 31 al 4, pero ya más adelante el alcalde honorable Marco Turín Sarripagán dará más información sobre eso. Hey, no, otro mensaje que me acaba de llegar nuevamente, que ¿a cuánto está la camiseta oficial? Mira, $10, la t-shirt, $10, $25 el polo, que es lo de la oficial de Relevo por la Vida, y también la gorra a $12, el sticker a $1, la luminaria a $5. Para mayor información, pues, se pueden comunicar a la página oficial de Relevo por la Vida Lajas, que es la de Facebook, o a Ramón Lamboy, que ustedes lo consiguen en el gimnasio municipal, así que él es parte del presidente del comité de Timón. Obe, mira, para los amiguitos que me están preguntando, me han preguntado ya varios por las páginas, si usted, su hijo, quiere celebrar su cumpleaños, nosotros tenemos la sesión aquí con el payamago Pimpolín. ¡Huepa! Usted se comunica con nosotros, le tira un mensajito a Omar, a Axel o a mí, y muy felizmente y con mucho amor, lo traemos para acá, le cantamos cumpleaños al niño, le partimos un bizcochito, trae la familia para acá, hacemos un fiestón rapidito, eso no es problema. Así que se comunican con el payamago Pimpolí, con Axel o conmigo, y con mucho gusto le felicitaremos a su niño, lo traemos para acá y lo ponemos a participar de la sección de cumpleaños. Mira, ahora mismo voy a felicitar a un amiguito que cumple años, una amiguita que cumple años hoy, Jaden Jafet Morales Rodríguez, que está, mira, por allá, por la TEA. Están celebrando el cumpleaños, tienen inflables, tienen música. Así que felicidades y que la pasen espectacular. Otro evento de actividad en Lajas próximamente, que me acaban de enviar otro mensaje. Agricultura, gastronomía, música en vivo, del 4 al 6 de mayo. En la Plaza San Pedro, en La Parguera, Festival de la Piña Paradisiaca, nuevamente en La Parguera. Muy bien. Así que eso es para el mes de mayo. Muchas actividades en Lajas. Sí. Para que vienen a pasarla bien, ambiente familiar, buena seguridad, vienen aquí. Lo más seguro hay show artístico, porque en La Parguera siempre hay show artístico. Eso es lo bueno que, mira, y no te cuesta nada, siempre es gratis. Eso es lo mejor. Para el cachete hay tiempo. Oye, otro mensaje más. Hoy es el día de los mensajes aquí. Acaban de informar que si hay personas residentes en Lajas que todavía no ha sido, ¿verdad?, lo que tienen la luz, energía eléctrica, la luz, se pueden comunicar con la Oficina de Manejo de Emergencia 808-1450. Quedan poco. Sí, queda poquito. Se pueden contar con los dedos lo que quedan. Lajas creo que está en un 90% de exacto, de alumbrado. Ya me le llegó luz a Delby, está contenta. Está contenta. Está recién operadita, así que... Oye, le enviamos mucha fortaleza, que se recupere, y a Bolívar, que está de amo de casa. A Bolívar, y Bolívar. Sí, Bolívar la cuida. Así que saludo para ellos también. Sí, ya. Eso es así. Bueno, importante, Pimpolín. Obe no lo sabe, pero vamos a anunciarlo nosotros. Ya próximamente vamos a hacer un anuncio oficial de una gran actividad que nuestro programa desde Mi Punto Radio TV tiene aquí en Lajas. Juego recreativo, música en vivo, inflable para los niños, cartelera de boxeo, cartelera de lucha libre,
maratón. Uy, estamos en vivo. Es una completamente gratis. Eso va a ser una facilidad deportiva del municipio de Laja, del pueblo de Laja. Así que pendiente para más información. Vamos a tener sorteo, música en vivo, competencia. Tenemos torneo, de todo. En torneo es eso. Bueno, pues sí. Lo que pasa es que tú no estás yendo a las uniones de staff de nosotros. estás viniendo independiente, no te pones el informe de nosotros. ¿Qué más, Pimpolín? Estás más afuera acá adentro. Oye, ¿y dónde estamos? ¿Dónde estamos? El Bebe y Pica aquí, Sport Bar. Pero lo que pasa es que no es un chinchorro cualquiera. Esto no es un chinchorro cualquiera, no. Y que lo diga se equivoca. Esto es un chinchorro con clase. Eso es así. Oye, como estamos aquí, ya más adelante va a estar el alcalde, ¿verdad? Entregando aquí un homenaje al cumpleañero de hoy. Uy, pero qué mejor que vamos a recibir con fuerte aplauso aquí a Juan Albi. Juan Albi, el propietario de aquí de estas facilidades, que pase por aquí. Él está analizando qué va a decir, él está pensando lo que, ¿verdad? Lo que va a hablar, pero y está combinadito, y a mí me ahorita en la sesión de fotos, ¿verdad? Que todo para está combinadito, lo veo bien blanquito, gorrita en mano, ¿qué más? Está al día. Puerto Rico se levanta, está los tenis son de Puerto Rico se levanta. Eso. Oye, en una ocasión Pimpolillo me dimos la vuelta, ¿verdad? Esto estaba encendido, un pajandón aquí que había. Exacto, sí, loco por quitarle las bongo a aquel nene para yo tocar. Es verdad. Correcto, no, la Navidad estuvimos de show. Oye, saludos y gracias por haber recibido a nosotros aquí en tu facilidad en la tarde de hoy. Gracias a ustedes por seleccionarnos para estar con nosotros hoy, de verdad es un placer. Nada, y apoyando lo que es de Laja, es importante. El concepto que este negocio que hemos visto de que primera semana que arrancó, siempre hemos pasado por aquí, esto es cada vez más carro y más carro, actividades, tuviste parrandones, tienes todos los jueves karaoke. Ese concepto, ¿cómo surgió la idea de este concepto? Axel, pues nada, yo he corrido la isla de negocio tras negocio, chinchorreando y viendo lo positivo y lo negativo de cada negocio. Y nada, me salió un día de hacer esto y la picadera es complemento de la bebida. Y la idea es pasarla familiarmente, la realidad. O sea, aquí no tratamos de mantener familia. Y por eso te das cuenta que tenemos mesas para niños pequeños, vienen familias completas, tenemos karaoke jueves, viernes, sábado y domingo, porque de verdad se pasa bien. No, y es un ambiente familiar, hemos visto aquí mucha juventud también. Sí. Hiciste unos parrandones que se vio mucha juventud. Los parrandones fueron de show, de verdad, llenos a capacidad. Y lo que he visto también es, Pimpolín, que se celebran cumpleaños aquí también a las 11 de la noche, parten mi coche como si fueran las 12 de mediodía. Es muy cierto. Hoy tenemos un cumpleaños especial para amigo Richard Tosa esta noche. Pero anoche tuvimos uno. ¿Sabes cuánto cumple? ¿Unos cuantos? No sabes cuánto exactamente. No tiene cuenta. Ah. 50. O sea que no hay vela. Le pregunté a Richard porque Richard es mi pana de muchos años. Lo que pasa es que Richard me lleva unos cuantos años. Y le pregunté, Richard, oye, porque tenía unos pantalones cortos. Y le dije, Richard, ¿y esa cicatriz que tienes en la pierna? Ah, es que cuando pequeño me mordió un dinosaurio. Tremendo. Seguimos, Pimpolín. Seguimos aquí con... ¿Hay que reírse ahora? No, él es tremendo, Tú sabes lo que pasa, que eso fuera el libreto. Como él no va a los ensayos de nosotros, sí. Él es independiente, pero está más votado. Si aquí el miércoles no se ajusta, está votado. Sí. Yo tenía otro mejor. Ay, hombre, sabes que yo la aprecio mucho. Así que mira, Juan, síguenos hablando de este concepto. Pues mira, además de, ¿verdad?, de la picadera como hablábamos, pues aquí le ofrecemos, además de su bebida preferida, favorita, ¿verdad? Tenemos masitas de pollo, masitas de cerdo, alitas fritas, papas, tostones, masitas de mero, empanadillas de chapín, pollo, conejo, que es la especialidad. Hacemos burritos de carne de conejo también. Sí, es algo diferente. Recuerda que no estamos en Parguera, estamos en Palmarejo. Que es lo empanadillas de conejo y son buenas. Hay que probarlas. Sí. Empanadillas de conejo son buenas. Con queso mozzarella. ¿Usted sabe lo que es que en la Parguera esté lleno? Allá una ciudad llena y cuando pasaba por aquí la Parguera, porque y tanto cajo y tanta... La gente piensa y aquí, dice que todavía está metido allá. Y a esa hora celebrando cumpleaños y como si fueran 12 del mediodía, así sí, lo más feliz. Sí, sí, eso es así. No. Y se goza, mira, se goza porque yo... La gente no se quiere ir. La verdad que eso toda la noche cierro las puertas con gente aquí. ¿Actividades recientes que vayas a tener en tu negocio? Bueno, hoy tenemos el cumpleaños de Richard. Próximamente me pidieron para febrero otro cumpleaños de una muchacha que trabaja aquí cerca de ese supermercado. En marzo tengo otro cumpleaños. O sea, la persona que quiera celebrarlo aquí, estamos a gusto. O sea que hoy, celebrando el cumpleaños de Richard, esto va a estar lleno de propagandistas médicos, vendiendo equipos, muletas, andadores. Lo más seguro. Esto va a estar lleno de gente bebiendo. Medicare y mucho más. Medicare, los MMM,
esto, los caminantes del mall, esto va a estar lleno. Por eso vi a alguien que estaba poniendo la promoción de Bengay por ahí. La promoción de Bengay. Sí, ah, ok, sí. Ok. Saludos, Richard, sabes que siempre... Para, mira, Richard, algo importante cuando... De verdad, estamos llegando aquí a... Aparte seria, sí. Mira, cuando estamos llegando aquí, una persona me envió un mensaje de texto, porque tengo el teléfono ahí, lo tengo vibrando, pero está ahí volviéndose loco por mensaje. Que ¿cuál era el concepto de nuestro programa? Y el programa de nosotros es de una hora, de 12 a una, pero era darle a conocer todos esos negocios de Laja que están, ¿verdad?, comenzando, otros que están, y darle información de Laja deportiva, cívica, cultural, religiosa, menos política. Tú sabes que no, eso no se va a hablar, el tema político, pero era para que este tipo, nosotros, llegar a los negocios, buscar deportistas de Laja, hacer la entrevista como estuvimos compartiendo con el equipo de Richa, que por cierto, iban a jugar hoy y suspendieron, si no me equivoco. Como ¿no? Claro, y ha sido tanto el arraigo del programa que mucha gente, ¿verdad?, nos están martes y jueves, quieren que hagamos unos Facebook Live, que lo vamos a hacer en diferentes lugares, vamos a estar visitando las escuelas para dar a conocer muchas cosas y así ayudar a la juventud y también a las personas mayores que son artistas, que van a venir a cantar también. Sí, talento, sí. Todo ese talento que está en las aquí, que queremos que la gente y lo conozca. De verdad, esto es para entretener, esto es para reír. Así que si usted está amargado, sintoniza Ojeda. Próxima, nosotros venimos a pasarla bien. Mira, y próximamente, Richard, para que tengan, nosotros vamos a hacer un evento grande. Un evento grande, estamos buscando, ¿verdad?, una facilidad de un parque. Vamos a tener en ese un maratón, carteleras de boxeo, carteleras de lucha libre, juegos de softball de niños, niñas. Vamos a tener inflables, vamos a tener show de payaso. No la competencia de Pimpolín, sino Pimpolín, tú sabes, para que no. Todo completamente gratis para que la gente sepa, vaya a disfrutar, porque el momento, ¿verdad?, de que hemos salido de un huracán, la gente piensa que vamos a estar un año cabizbajo. No. Ya pasó, hay que estar alegre, hay que estar contento y disfrutar. Oye, Juan, que estamos aquí compartiendo contigo. El arraigo, ¿verdad?, desde tu local, cuando empezaste, no tenía nada, no tenía prácticamente lo que tiene ahora, una mesita, una sombrita. ¿Cómo surgió esa idea? Sí, no, fue poco a poco, observando detalles, ¿verdad? Me gustó esto, voy a traerlo. Faltan otros detalles, pero eventualmente entre los árboles van mesa de dominó, para los que les gusta jugar dominó bajo, ¿verdad?, la sombra allí de los árboles. Quiero recordarte también que el próximo evento que tengo es una bohemia con Pedro. No recuerdo el apellido de Pedro, pero aquí el 17 de febrero tenemos una bohemia viernes. Desde las 8 de la noche hasta que el tipo diga no canto más. No, oye, bueno, y lo que he visto también es que los vecinos también les gusta y han estado también participando. Me apoyan. Los vecindarios apoyan las facilidades, el comercio. También yo, como comerciante, pues velo por ellos. No nos amanecemos. La idea de este negocio no es amanecerse. Y como tú sabes, en todos nuestros programas nosotros siempre estamos obsequiando camisas, estamos obsequiando algunos souvenirs. Mira, nosotros te vamos a regalar la camiseta oficial del boxeador Rubén O'Neill Más. No sabíamos que estabas slender, tú sabes, que ya estabas caminando, estás rebajado, te ves bien. Y la traímos un poquito grandecita, pero la puedes poner para hacer ejercicio. Claro. Y vamos a estar hoy allá esta noche apoyando a Rubén. Estamos en vivo. Mira, ahí vamos por más. Vamos por más. Esta noche, ok, esta noche. Gracias, recuerde que puede decir, mira, gracias. Para taquilla, pasen por Farmamax. Allá mismo también en el Palacio las pueden conseguir. Precios populares desde $20, Rinsa y $30. Así que... Él pelea en el Palacio de Recreación y Deporte en Mayagüez. La carterera va a ser transmitida por en vivo por DirecTV en el 161. Liberty. Pero tú sabes que a veces gente pone en esos Facebook Live y esas cosas ahí. Pero nosotros vamos a estar allá en Ringside. No, el distinguido compañero, hay que hacer la aclaración, compañero va a estar en general, porque él se nos perdió, pero Pimpolín y yo vamos a estar en Ringside. Juan, última, ¿verdad? ¿Algo que nos quieras decir? Pues nada, gracias por compartir conmigo y recuerden, estamos de jueves a domingo, desde la 1 de la tarde, gozando y todos esos días, esos 4 días, tenemos karaoke desde las 7 de la noche para que estés con nosotros. Oye, y te queríamos preguntar, porque los muchachos nos hicimos en la emisora cuando estábamos, cuando salimos afuera, una persona nos dijeron que el lema del chinchorro con clase, ¿cómo surgió eso? Nada, es que he visto otro chinchorro, ¿verdad? Hay muchos tipos de chinchorro. Está el suave, el más high core. Esto es un chinchorro con clase.
aquí es pasarla bien, que tú te sientas cómodo con tu familia. Es ahí es un punto clave, así que si quieres pasarla bien en un ambiente familiar, tranquilo, sin problema, donde tú te puedes dar tu traguito, tu cervecita, picar alguito y puedes venir con la familia. No es que tienes que venir tú solo, ni aquí hay de todo tipo de público, de todo tipo de personas, personas que a veces salen del trabajo y quieren darse, refrescarse un poquito, personas claro. que vienen con la familia, todo tipo de ambiente aquí en el Bebe y Pica aquí. Preséntanos tu empleado que están allí. Sí, Naldi, que es conocido, Naldi. Tenemos a Naldi a mí por allá, tenemos a la chica Marichelle Vélez con nosotros. Es de Laja, ¿verdad? Es de Laja, sí, es familiar. Aquí es familiar todo. Tengo también en la noche tengo a una amiga que me ayuda, Besaida Costa, muy buena. Ah, Besaida, esa ya, está al día en las redes. Esa sí que está actualizada en las redes. Debe estar escuchándonos porque ya Besaida, yo la tengo en Facebook, yo la tengo en Facebook, que todos los días que trata el desayuno. Me levanto y me da hambre cuando la veo rápido. Ay, cuando está aquí. La voy a bloquear por eso mismo, ¿sabes? Oye, así que hoy va a estar abierto hasta qué hora. Hoy hasta las 1:30 a.m. o 2. Estamos ahí. Así que a seguir respaldando este negocio que Bebe y Pica aquí Sport Bar. Un chinchorro con clase. Luego de la pausa venimos con muchas cosas más. Por ahí está el alcalde de Laja, el honorable Marco Turín Grisarri Pagán. Venimos con más información, con muchas cosas. Mira, por ahí está, saludo a Luis Torres. Chucho la pesadilla que está por ahí también. Un softbolista retirado también. Softbolista del Salón de la Fama del softball de Maguayo. El único que dice que te ha derrotado en todas las ocasiones que se han enfrentado. De por vida. Hay un feudo, es un feudo vitalicio. De por vida tenemos como 12 enfrentamientos. Y de los 12 enfrentamientos yo le he ganado como 9 veces. Y de las 9 veces han sido como 3 blanqueadas. Mira cómo hace. Dice Chucho que en PlayStation solamente, pero... Luego de la pausa, no se vaya nadie. Regresamos con muchas cosas más. Seguimos aquí desde el Bebe Pica, aquí Sport Bar. Un chichorro con clase. No se vaya nadie. Llévatelo, Mallorquín. Bueno,
Bueno, retornamos nuevamente aquí a las facilidades en el negocio del Bebe Pica Kiss Board Bar. Un chinchorro con clase en Palmarejo, carretera 101, kilómetro 8.0 aquí, en el mismo corazón de Palmarejo. Oye, como nos han tratado, ¿eh? Oye, con mucho cariño. De primera. Este segmento ahora es traído de ustedes por Tonic Pizza. La mejor pizza se come en La Parguera. Más de 40 años de calidad. Allá Papito Bracero los espera con su excelente, excelente equipo de trabajo, excelente staff. La buena pizza que te vas a comer allá, mira, te la comes en La Parguera, bien tostadita, así que con quesito, con mucho quesito. Eso es pizza. Saludito a Papito Bracero allá en La Parguera. Más adelante vamos a estar también haciendo un Facebook Live con ellos, así 40 años de calidad, con la mejor pizza de el área oeste, Tony Pizza en La Parguera. Visítelo. Oye, está con nosotros, le damos bienvenida a nuestro alcalde honorable Marcos Turín Irizarri Pagán. Está compartiendo con nosotros. Nos va a dar mensaje, ¿verdad? Información sobre las fiestas patronales de Laja. Nos va a dar información del comienzo de lo que es el relevo por la vida, que es para el mes de abril. Nos va a dar información que recientemente estuvo inaugurando lo que es el transporte colectivo, guagua, ¿verdad? Especie de trolley. Y alguna información, ¿verdad? Sobre cómo sigue el proceso del alumbrado de energía eléctrica en Laja, que estamos bien adelantados. Y también vamos a tener a Richard Tosa, que está a estar con nosotros. Así que buenas tardes, alcalde. Bueno, buenas tardes a todos. De verdad me siento bien contento. Oye, qué lindo es esto. Quiero felicitar a Juan Albi, que vine y voy a volver, porque esto es un sitio familiar, se ve muy bien atendido, se ve bien cómodo, buen estacionamiento, accesible a la calle principal. Así que este es el chinchorreo especial, ¿verdad? Este es el chichorro con clase, alcalde. Ah, eso es la diferencia. Sí. Pues mira, brevemente, relevo por la vida. Viene, me da la impresión que es el 8, ese fin de semana del 8 de abril. Se eliminaron varios. La sociedad te eliminó varios, pero dejó vivo el de Lajas. Así que vamos a hacer los equipos, ayudar a Ramón y toda esta gente buena. De la energía eléctrica, pues estamos avanzando. Si queda algún bolsillo, favor de notificarlo al 808-1450. Pueden llamar a manejo de emergencia para yo hacer los arreglos, porque ya estamos sobre un 96% de luz en nuestro pueblo. Entonces, por allí vienen las fiestas patronales. Quiero agradecer a todo este respaldo que he tenido de firmas comerciales que han venido a respaldarnos. Lógicamente esto es por el turismo de La Palguera, ¿ves? Esto es una combinación. Son unas fiestas que salen en más de $140,000, pero el municipio solamente va a invertir 17 mil, que eso yo lo saco 5 veces en hoteles, en negocios, en lo que se compra, en la gasolinera. O sea, que esto es una inversión, según la hice en La Palguera, para ir recuperando y seguir trayendo turismo. No hay nada en el suroeste. En adición a eso, son las fiestas de la iglesia. Esto es una tradición. Y de hecho, ha sido la fiesta que menos ha gastado. Y ese dinero, como yo le explico a ustedes, es un dinero que se va a recuperar en la misma fiesta, porque es una cuantía muy baja y eso va a generar más empleo a las personas que están allí, tanto los negocios cercanos como el Buen Provecho, como los que hay por ahí cerca, la farmacia, la gasolinera, y después de allí la gente se va para La Palguera. O sea que lo más importante aquí es que Laja está adelante, que yo he administrado bien, que yo le di el bono a los empleados, que yo he cumplido con mi palabra, que le voy a pagar esta quincena adelantada. Un sinnúmero de cosas. Oye, a los compañeros. Alcalde, a los compañeros le acaba de cambiar el rostro. Ahora sí que estamos bien. Siberio, escucha eso. Ahora está bueno. Cobramos adelantado otra vez. Mira, pero ustedes no ven que los demás municipios están bajando ahora y eso aquí no se ve. Recogí rápido los escombros y estoy recogiendo allá ahora mismo en Maguayo, llevando suministro, dándole todos los empleados lo más que he podido. Y yo entiendo que el trabajo se ha hecho. Y que la parte de administrar me la dejen a mí, que mientras yo esté, todo va a seguir bien con la ayuda de alcalde, Dios. Alcalde, usted dijo algo allí, que Obe vino cabizbajo, vino, muchacho, yo estoy mala, más para la pelea de boxeo de Juven, pero me voy con Pimpolín, pero Pimpolín no es en la guagua, es en el BM, tú sabes, vino, y cuando usted acaba de decir que va a pagar adelantado, mire cómo esa sonrisita hermosa tiene. Me voy aparte. ¿Está contento, Sankipanqui? Puedo costearlo, hoy estoy pudiente, estoy bollante, flotante. Pues mira, bien contento porque viene el equipo de la AA. Richard Tosa me dice que su equipo ya está en las finales. Y quiero felicitarlo porque ha sido gestor de grandes peloteros. Si ustedes ven la historia desde que Richard está aquí, que hace más de 20 años está en Laja, todos esos peloteros que ustedes ven quemando las ligas, aunque lamentablemente todos no juegan en Laja. Exacto. Yo quisiera que tú estuvieras, porque tú hubieras sido un trabuco de verdad.
Mira, verdaderamente eso es un trabajo que se le agradece a este caballero, a su esposa, que trabaja con nosotros también en el gimnasio. En fin, algo tremendo. Y hoy cumple no sé cuántos años. Un montón, viste, alcalde, son un montón, alcalde. Mira, bueno, no tiene cuenta. No, que me dio. Pimpolín, según los souvenirs que hemos visto, camiseta de 50 años, goja de 50 años. Son muchos, alcalde, son muchos. No, no. No tiene cuenta. No, Hitcher jugó para el. Hitcher jugó pequeñas ligas con Babe Ruth. compartió con otros grandes. Hablando serio ahora. No, pero. Yo conozco, ¿verdad?, la trayectoria de Richard cuando empezó, que empezó a practicar en los parques de Cabo Rojo, luego Parque de Olivares, cuando aquello era gravilla, en otras palabras, recogiendo las piebritas con una cajetilla, a veces, ¿verdad? Pero hemos visto el sacrificio y hoy en día, el equipo de la AA Juvenil se ha caracterizado por ser uno de los mejores equipos. Hoy suspendieron el juego, pero vamos ahora, alcalde, a entrevistar un momento a Richard y claro, luego usted sí. Le va a claro. Dar el... Y yo quiero también unirme a que todos vayan, ¿verdad?, a ver la pelea. Esta noche a unir, sí, es tremendo. Sí. Yo tengo varios compromisos familiares que no voy a poder estar, pero voy a estar bien pendiente con Axel para si estoy aquí o estoy en la palguera, dar conocimiento de que yo sí sé que va a ser una buena pelea. Hay que respaldarlo, es un orgullo propio. Felicito a su papá, que ha sido gestor de todo esto. De verdad que sí. Así que a celebrar esto y mucho más. Así alcalde, que, nosotros vamos a estar para usted. Gracias. Y la vamos a estar transmitiendo, la tiramos en Facebook, vamos a estar tirándola en Facebook Live. Seguro, para alcalde. Nosotros vamos a representarlo, tranquilo. Pero ¿sabes algo? Que me gustó el menú de aquí. No, sí. Buenísimo, ¿no? Sí, pero lo que pasa es que... Ya acabadito de hacer. Sí, pero lo que pasa es que Axel está a dieta, dijo hay un concurso. Pues no solo sé qué como pasó, dice ¿verdad? La casita, pero... apoyó con lechuguita, y dijo que pues, háblanos de eso, ¿cuántas yo libras llevo, llevas? Yo llevo una semana, para los que no lo saben, llevo una semana a las 6 de la mañana caminando en la pista de París. Ajá. Y a las 6 de la tarde, pero hoy no voy a hacerlo porque vamos para, ¿verdad? Vamos a estar en la pelea de O'Neal, pero al tercer día, me lastimé el hamstring, pero seguí. Ah. Seguí, porque fue... Pues, la práctica, pero ya está listo. Ya una terapia con láser, pero estamos ahí, mi meta es ponerme los pantalones de esos 30-30 que se pone B. Pero vamos. Sigo, Richard, ven por acá. Oye, vente Richard por aquí, que ya luego el alcalde te va a estar entregando, ¿verdad? Aquí un certificadito de reconocimiento. Mira, importante, Pimpolín. Vamos a presentar ahora el cemento de cumpleaños, pero ese cemento yo te lo dejaría así. El de hoy es Special Edition, ¿no? Vamos a presentar. Bueno, gracias a las firmas que hacen posible el cumpleaños de Richard, todas las firmas que nos han llamado. Pero espérate, ponme fanfaria. Patán, patán, pan. Tiene que estar en el libreto nosotros. Triple M, la parte A y B de Medicare, te traen equipos médicos lagueños, te trae Richard Tosa. ¡Eso, felicidades! Oye, cumpliendo año hoy. Te deseamos un feliz cumpleaños, que Dios te bendiga mucho, que puedas cumplir otros 50 y pico más, ¿ok? Con mucha bendición de Dios y que, mira... 50, porque, bueno, es que lo que pasa es que antes escribían los niños tarde. A veces tú tenías el nene ya de cumplía 18, 19 años y todavía no lo habías inscrito. Y al inscribirlo tarde, pues le pusieron 50. Ah, eso fue, eso fue. Lo inscribieron porque no podía... Mira, te voy a decir la historia, Pimpolín. Lo que pasa es que a Richard lo inscribieron... Porque si no inscribían, no podía entrar a la universidad. Ah. ¿Entiendes? Entonces pues lo inscribieron para que pudiera entrar a la universidad y todo ese tipo de cosas. Oye, déjame decirte, me he dado cuenta que Obi te quiere mucho. No, es fanático mío. Sí. Oye, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Contento? Gracias. Y como dije ahorita, gracias por haberme invitado. Y nada, ustedes saben que yo soy del área metro. Ya llevo aquí 21 años ahora mismo. Mucha gente me dijo que por qué no hacíamos el cumpleaños por allá en el área mía. Y yo, como ahorita le dije aquí a Turing, le dije, ya yo entiendo que soy de aquí. Y mi gente está aquí. La gente que, el área que me apoya ahora mismo, tanto la gente en el deporte, en la imprenta, que tengo tantos amigos. Dicho sea de paso, como bien lo dijeron ahorita vamos a estar aquí en el negocio de Juan Alvin en la noche. Y
Venimos exactamente, todo está invitado y nada, para compartir con la gente que obviamente... Y eres de aquí, Richard, porque te digo más, Richard, cuando tú estás jugando softball y tú te caes que hay que levantarte, ¿quiénes son los que están ahí para levantarte? Todo el mundo. Los de aquí. Los de aquí. Son los de aquí que vienen y te dicen, Richard, los de allá. Richard, toma el enchúa, Richard, levántate, Richard, tú puedes durar una entradita más, Richard, son más, va más así, que dos entradas. Así, y como todo el mundo sabe, unos años atrás de Durin pues me dio también el hijo adoptivo de aquí del pueblo y he pasado por muchas cositas lindas aquí en este pueblo de Laja y obviamente pues son mi gente, como decimos. La AA juvenil que gracias a personas como tú se ha convertido en una institución ya en parte de la identidad deportiva del pueblo y en nota seria. Yo creo que Laja a nivel de la AA y a nivel de la AA juvenil es uno de los equipos que siempre ha contado con el jugador, con la cantidad mayor de jugadores nativos. Siempre los equipos de todos los pueblos suelen reforzarse con jugadores de afuera, jugadores de otros pueblos. Laja siempre llega a donde llega con jugadores de aquí. Así mismo ella, como ahora mismo el picheo, que es la parte, el talón de los equipos en el béisbol general. Un buen picheo anula un buen bateo, como decimos en el argot. Y ese picheo lo tengo de aquí. Dylan, nativo. Alexi. Y Pedro, que es el hijo de Pecoso. Tengo otro jovencito más. Eso me va a pasar. Que son tantos estos muchachos. La cosa es que todos estos jóvenes son de aquí, incluso las áreas adyacentes mías más cercanas, lo que es San Germán, Sabana Grande, Guánica, hasta Guayanilla, algunos que otros que Cabo Rojo, pero son aquí. Ustedes saben que en los equipos que montan allá arriba, a veces hay jóvenes de Mayagüez, mejor de Ponce, y juegan allá en San Juan. Exacto. ¿Entiendes? Y a veces es un poquito difícil competir contra ellos. El año pasado estuvimos entre los primeros 10 equipos a nivel de Puerto Rico, más de casi 70 equipos a nivel nacional. De la isla, como nos llaman. De la isla completo. ¿Cómo nos llaman? De la isla. Y entiendo yo que hicimos tremenda labor. Al igual, el programa RBI, que dicho sea de paso, ya mismo ayer tuvimos un conference call con Major League Baseball. Diane, mi esposa, pues obviamente está bien ligada con ellos. Y ayer tuvo una conversación para comenzar los preparativos para el próximo torneo. Como saben, el año pasado estuvimos en la... Usted estuvo en la Serie del Caribe en República Dominicana, ¿verdad? Se movió para Miami. Y después fueron a Cincinnati. Y hicimos tremendo trabajo. Dicho sea de paso, el equipo RBI de Lajas, de los 15 peloteros de la selección, 10 eran del equipo de Laja. Mira para allá. Oye, Richard, tú eres natural de Levittown. Levittown. Y tu esposa es de Brooklyn. Bueno. Algo así, ¿verdad? De por allá. Dayan pasa por aquí. No, ella es entrenadora, muy buena entrenadora, ¿verdad? Personal, es la entrenadora también del equipo de la selección de Puerto Rico de RBI. Estuvo ahora mismo a cargo de la selección de softball, que sacamos también de RBI de Puerto Rico. Softball femenino, ¿verdad? Femenino, sí. Que este año hicimos la incursión, después de varios años estuvimos quitados. Y volvimos y arrasamos. Eso así, y tremenda entrenadora. Yo tengo muchas anécdotas de ella, pero ¿verdad? No las voy a decir porque pues tú sabes, tendría que buscar un traductor en inglés. Ahorita dijo, ella los de Brooklyn. Hace el lío que estaba caminando y ella dijo, ¿dónde? Ay, mira. Bastante pancho. Mira, pregúntale, cuando yo empecé hace un tiempo atrás pues a hacer ejercicio, que llegaba a la oficina medio, que me resolvía siempre con parcho, ya parecía pancho aquí. Parece una goma de bicicleta. Oye, Dayan, pasa por aquí, danos un saludito y cuéntanos esa experiencia de ser entrenadora y ser la esposa de un deportista como Richard, que pues además de que él trabaja, que un buen padre es un buen abuelo, siempre está abuelo a ya pesar de que, pues, claro. A pesar de que no tiene niños en el parque, le sigue gustando el deporte. Sí, muy buenas tardes a todos. Es muy cierto, Richard es una persona extraordinaria. Ahora mismo no tenemos hijos de nosotros jugando, ya llevamos varios años que nuestros hijos no están en el terreno, como se dice, pero él sigue con los jóvenes. Ahora pues a preparar a nuestro nieto Sebastián para béisbol y a nuestra nieta Maya Soel para el softball. O lo que yo desee. Estoy ahora envuelta con el softball, llevo ya, va a ser mi segundo año. Fue una experiencia bien buena. Tuvimos más de 10 años ausente en el softball con la RBI y tuvimos la oportunidad de regresar y fue una experiencia bien buena.
Qué chévere. Mira, tremenda entrenadora, ¿oíste? Y venimos con muchas más cosas, muchas más preguntas. Seguimos con la entrevista. Vamos a ir a una pausa, pero no se vaya nadie, que después de la pausa venimos con muchas más cosas. Sigue desde Mi Punto Radio TV esta noche todo el mundo para el Palacio de Recreación y Deportes de Mayagüez a apoyar a nuestro prospecto boxeador Rubén Más, porque vamos por voy más. Voy a nocao. Así que vamos a una pausa, regresamos en breve. Llévatelo, Mallorquín. Qué bueno. No, eso va a capa. El agua le cana. Yo no sé qué tiene. Por la cerveza, por lo menos. Bueno, retornamos nuevamente aquí al Bebe Picasqui Sport Bar, un chinchorro con clan. Aquí en el barrio Palmarejo. Este segmento es traído a ustedes por Tony's Pizza. La mejor pizza se come en La Parguera. Pero tú no puedes. Más de 40 años en brindar una calidad. Está así que la mejor pizza, Tony's pero Pizza tú no en La Parguera. No, de vez en cuando, los sábados y domingos se la puede hacer pizza, esa pero tú no puedes. Bueno, la verdad que ya vamos para allá otra vez. Bueno, así que saludo a Papito Bracero y a su empleado que nos están escuchando ya en Tony's Pizza en La Parguera. Seguro que sí. Mira, y seguimos aquí con nuestro amigo, nuestro pana, Richard Tosa, el cumpleañero de hoy. Richard, Richard, te pregunto, mira, desde el punto de vista de mentor, yo quiero saber tu opinión. ¿Qué sentiste cuando tuviste a tus muchachos lanzar en un parque de grandes ligas? No, esto es una cosa, uno se le para los pelos, como uno dice, y uno se siente orgulloso de que esos jóvenes estén ahí haciendo ese un esfuerzo y haber llegado ahí, o sea, es un sacrificio. Como desde el 2004, donde mis peloteros fueron al Comerica Park y jugaron en el Comerica Park, donde fuimos campeones mundiales en la categoría 13 a 15 en Detroit. Y eso, pues cada vez que sucede algo así, pues imagínate. Se infla el pecho, se infla claro, el pecho. Claro, y obviamente. Este es un logro de todos. Y es lo que me da, es la gasolina para seguir adelante y seguir llevando el deporte. Y aparte del deporte, es hacer buenos ciudadanos, que es lo que queremos en esto. Para los jóvenes interesados, Richard, tengo entendido que tú cada cierto tiempo haces unos tryouts para reclutar nuevos prospectos. Ahora mismo estamos utilizando las páginas de Facebook, pueden buscarme en Facebook, Richard Tosas López, donde ahí siempre
pongo cuando vamos a estar realizando algún tryout, ya sea el Basora o algún parque cercano, donde este año queremos arrancar con los 13 a 15 y 16 a 18 simultáneamente en la liga. Por ahí tenemos también, Dayan me acaba de dar un advance. Ustedes saben que vienen los juegos de Grandes Ligas, que van haciendo dos juegos en San Juan. San Juan Series. Y vienen dos o tres cositas para los jóvenes. Que esto es un, vamos esto, para allá. Vamos para allá. Me acaba de darle una primicia. Va a haber un seleccionador de 16 y 8 de parte de la área acá de nosotros. Y vamos a jugar en el Bison un juego contra un seleccionado de San Juan. Mira, uy, que ya saben que parte de los míos van a estar por allí. Será que chévere. Pero ahora... llegó la hora de darle un merecido homenaje a quien se lo merece, que es nuestro cumpleañero de hoy, Richard Tosa, y para eso voy a dejar por aquí a nuestro alcalde, Marco Turi Grisarri Pagán, para que tenga la palabra. Bueno, aquí nuevamente, aquí van a saber la verdad. Aquí van a saber la verdad. Porque mira, es un certificado con mucho cariño que dice certificado de felicitación a Richard Tosa. La administración municipal reconoce su valiosa aportación en el deporte del béisbol y enseñanza a nuestra juventud lajeña, así como su colaboración para el equipo de béisbol superior Calderales de Lajas. Se felicita en la ocasión de festejar el privilegio y la bendición de celebrar medio siglo. ¡Ay, ay! Y trabajo arduo. No, perdona, pero bueno, pero es así. Tus enseñanzas y ejemplos no terminan, porque sigue dando lo mejor de ti para tus hijos, tus familiares, tus amigos, que son testigos del amor y la dedicación que han caracterizado durante tus 50 años de vida. Dios te bendiga. ¡Felicidades, cincuentón! ¡Eso! ¡Muchas felicidades! ¡Felicidades! Bien merecido, Richard, que lo tiene, ¿no? Así que el pueblo de Laja te agradece todo lo que haces, ¿verdad? Por esta juventud. Así que bien merecido que tiene este programa. ¡Ay, Dios! Así perdona, que, sabe. Oye, lo digo al final como quiera. Perdona, sabe. Así, Richard, última palabra. ¿Dónde estará jugando el equipo? Mañana estaremos en el Miura, en Hormiguero, de las 10 de la mañana. Vamos a estar participando en un doble partido. Si se dividiera por alguna razón, hay que jugarlo back to back. Ahora mismo, pues, en el Basora tenemos problemas por el alumbrado. Pero tendría que hacer los arreglos pertinentes para realizar dicho partido. Vi cómo te pusiste chiquito cuando el alcalde dijo medio siglo. Vi que te pusiste chiquito. Y déjame decirle una cosa. Son 50, pero es como uno se sienta. Yo conozco mucha gente menor que yo, que a veces pues no puede salir ni de la casa a hacer nada. Como ustedes saben, trabajo en la imprenta, estoy en el béisbol. Siempre ven por aquí en las áreas, haciendo siempre algo. Siempre, seguro que sí. Así que mientras Dios me dé salud, ¿verdad? Amén. Amén. Estaremos haciendo siempre algo por la juventud. Y obviamente, como digo yo, con amigos como ustedes, que me dan siempre el apoyo, más gente que me hace sentir, es tremendo amigo, y gracias por su amistad. Eso es así. Siempre. Oye, Richard, tenemos aquí en línea a nuestro atleta, a nuestro boxeador, que esta noche tiene un importante compromiso. Zumba. Nosotros vamos a estar allá en Rinza, y adelante, Rubén. Oye, Axel, un saludo allá a los muchachos. Estoy agradecido con que van para allá esta noche a apoyarme. Ya se han vendido alrededor de 200 boletos, que son 200 las genias que van a ir a asistir esta noche a mi pelea, gracias a Dios. Y con, vas a enfrentar, según me dicen, a un chileno. Eso es así, a un chileno, que viene a dejarlo todo, al igual que yo, vamos a dar una gran batalla. Rubén, oye. Rubén, ¿cómo te sientes? ¿Algún problema con el pesaje? ¿Te sientes bien? ¿Hiciste el peso sin problema? Sí, hice el peso sin ningún problema. 21.8, 2 onzas por debajo, y me siento en excelentes condiciones. Y estuvimos el día de ayer y el día de hoy recuperando, hidratándome, y me siento en perfectas condiciones. Rubén, saludo, Pimpolín. Te deseo mucho éxito. Te viste fuerte en el pesaje. Vi una foto y un video y te viste fuerte, así que te deseamos esa victoria. No, y el sábado próximo va a estar celebrando con nosotros nuestro programa. Seguro. Vamos a estar aquí. Pero vamos a celebrar esta noche porque vamos para allá. Claro, vamos a estar compartiendo contigo, Rubén. Así vamos para allá, casa llena, a vacilar y a disfrutar y a sacar cría. Muchas gracias, papá. Te vemos en la noche. Dios te cuide. Gracias, bien. Bueno, mi Oye, ya, exclusiva. Ustedes saben, próximo programa vamos a tener a Ramón Lamboy, que nos va a estar hablando sobre el reloj por la vida en Lajas. Se están vendiendo las ticheras a $10, los polos a 15, a $25. Para mayor pulsera, información, claro, bueno, hay ticker, relevo por la vida en Lajas para el mes de abril. Para mayor información se pueden comunicar con
Ramón Lamboy y diferentes actividades. Así que antes de retirarnos, queremos, ¿verdad?, informarle a todos los amigos que nuestro programa es un programa informativo del pueblo de Laja, cívico, cultural, religioso, deportivo, en fin, todas aquellas personas que tengan información sobre diferentes actividades, contáctenos a nosotros o a nuestra página desde mi punto radio TV. Y el próximo sábado vamos a estar en Papa Express, Don Papa Express, y va a estar de invitado con nosotros Miriam Ramírez, la escritora. Va a estar presentando su libro, va a estar con nosotros el próximo sábado en Don duro, Papa te Express. Lejos. Pues claro, hay que ir allá. Y Rubén, porque va a hablar con nosotros. Estamos en Hollywood. Rubén, hoy gana, sí o sí. Obligado. De eso estamos seguros. Oye, invitamos a todo el mundo que vaya allá. Sí, seguro que sí, desen cita. Y próximamente, nuestra gran actividad de barrio. Vamos a estar en un parque en Laja celebrando una gran actividad de nosotros. Va a haber un maratón, cartelera de boxeo, cartelera de lucha libre, inflable, música con pimpolín. El hijo del profe, me dijeron que va a estar ahí. Claro que sí. El hijo del profe. Oye, así que, y las fiestas patronales, que no se las pierdan, que son, mira. Del buenísima. 31 al 4 de 30, del 31 al 4 de febrero. El jueves Rumba Caliente. Del 31 de enero al 4 de febrero viene Rumba Caliente. Urbane. Viene Rica Swing, Urbane. Va a estar bien bueno, bien chévere. Al psiquiatra. Mira, Miguel, Miguel Rodríguez está por ahí. Miguel, un saludito aquí rápido. Vente, pasa por aquí rápido, que nos queda 50 segundos de programa. Saludos a Axel y a toda esta gente buena que está aquí. La verdad que ustedes se la han comido, porque para que Laja se entere de las cosas buenas que hay, tiene que ver Desde mi punto Radio TV. Radio TV y escucharla desde mi pueblo con nuestro alcalde los sábados. Gracias. Así que, Pimpolín, nos vemos a las 7 hoy. A las 7 nos vamos, así que lo esperamos. Estamos listos, vamos para allá. Nos vamos en la guagua. Laja se queda con Mayagüez hoy. Adelantaron el día de pago. Yo no dependo de nadie. Estoy hoy pudiente, solvente. O sea que tú pagas hoy. Hoy paga. Para que te enteres, yo te voy a pedir. Invito a Richard porque come poco, es económico. Como okay. Eres solvente, la piña colada vale 9 pesos. Yo quiero dos piña coladas. ¿Qué más tú quieres, Pimpolín? Oye, y un saludito a Josu, que está por ahí, un amigo mío, cumpleaños hoy, que nos está escuchando. Bueno, así que nos vemos. Así que llévatelo, mallorquín. Nos vemos.